can't forget the day we met. Your eyes so blue, mere piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. We're waiting for you, my love. My summer love. We're waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly. Hola, buenas tardes. Un besito para todo el que me ve, ¿vale? He tardado un poquito en grabar porque es que, hijo, yo no sé si es bueno o malo, pero siempre tengo la casa llena de gente a todas horas. Parece mi casa uno está. Uno va, otro viene, no sé si es malo o bueno, yo creo que será bueno, cuando nunca estoy sola. Y nada, aquí estoy, que voy a hacer, que mi niño tiene ganas de un potajito de garbanzo. Ya sé que estamos en pleno verano, que la gente no quiere potaje de garbanzo en pleno verano. Pero como mi niño tiene antojito de su potaje de garbanzo, su mami se lo va a hacer, ¿vale? Y voy a echarle uno, mirad, a ver si lo veis. Unos tronquitos de acelga, lo vamos a cortar y se lo vamos a echar, ¿vale? Así que nada, lo voy a ir cortando y lo voy a ir echando. Y pasamos un ratito juntos, ¿vale? Voy a poner el cacharrito ahí para que lo vayáis viendo. En fin, hoy estoy muy tranquilita. Hoy nada más tengo aquí a mis niños porque mi cuñado ya ha ido a llevar a la niña con la tía y con los abuelos. Entonces hasta mañana no viene. Y nada, aquí estoy, que voy a hacer de noche, son, ¿qué hora es? Las 12 menos 20 de la noche, ¿vale? Pero voy a, como he dormido siesta, voy a aprovechar y voy a hacer esto. He lavado una lavadora de ropa negra, bueno, de color, y la tengo ahí para doblarla. Y ahora he puesto una de blanca que acaba de terminar y la tengo ahí. Las escaleras las tengo todas llenas de ropa. Tú sabes, de la sábana, eso no lo meto yo en la secadora. La sábana, las toallas, la ropa que no se puede meter, ¿sabes? Las cosas que encojan, todo eso lo pongo yo o en el tendedero de la azotea o en la escalera. De dentro. Y nada, aquí estoy viendo un poquito a los niños estos que comen cangrejos, que son de eso de... Mira, os voy a poner un poquito para que lo veáis, para relajarme, porque estoy muy estresada últimamente. Mira, esperarse que os lo voy a poner para que lo veáis. Mira lo que estoy viendo. Y me relajo un poquito viendo a estos niños. Lo apañados que son. Ni olla, ni nada, ni nada. Y mira, y dos saludables. Ahora que tienen que tener unos dientes que no vean para comerse eso. Más quisiéramos más de uno tener los dientes que tienen esos niños. Mira, ahora como si estuviera tierno. Toma ya, hazlo tú. Que ya verás lo pronto que nos vamos camino al dentista. Así que nada. Míralo, que apañado. ¡Hala! Tan chiquitito y ella. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. ¡Anda! Pues eso estoy viendo, para relajarme. Para relajarme un poquito. Ya he tapado mis animales, me falta que tapa a la Coco, a mi loro. Y los demás los tengo ya todo tapado. Ya hemos cenado, gracias a Dios. Y nada. No sé si poner potaje ahora
o ponerlo mañana. Yo creo que lo voy a poner ya y mañana cuando me levante nada más lo tengo que calentar. Pues ya sabéis que si lo hacéis por la noche está caliente, no se puede meter en el frigo. Hay que esperar a que se enfríe, ¿sabes? Y ya por la mañana se hierve y ya lo tiene uno preparado para la hora de la comida. ¿Sabes? Hoy es dominguito, mañana es lunes. Así que nada. Muchos besitos a todos los que me ven y las que me ven. Que estoy muy contenta, que sí, que estamos subiendo muy lentamente, pero mira, poquito a poco estamos subiendo. Algo es algo. ¿Vale? Y que me pongo muy contenta cada vez que veo un suscriptor dos más, me pongo muy contenta. ¿Eh? Porque veo que me queréis y que os gusta estar conmigo. ¿Vale? Que sí, que sé que todo, que no veis los vídeos enteros porque son muy largos. Pero bueno, el que quiera verlo entero que lo vea entero, el que quiera un trozo que vea un trozo y ya está. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. ¿Vale? Y nada. Bueno, ya habéis visto lo que estoy viendo. Os voy a poner aquí otra vez, conmigo. ¿O queréis seguir viendo esto y yo os hablo? Y se relajáis conmigo. Anda, hijo. Tengo yo todos los dientes, todos, vamos, los que me quedan ya bien poco. Que yo al dentista y por un diente de adelante, de la vera de las paletas, de al lado, ¿no? Bueno, pues me maté el nervio hace ya un montón de tiempo, por lo menos 4 años. Me maté el nervio y me lo empasté. Y me dijo el dentista, cuando pueda ven y te pone la funda, pero claro... Como está uno todo ahorcado, pues ni funda ni nada. Entonces ahora yo, y claro, como se me ha partido el diente, se me ha partido, pues entonces ahora vale más el collar que el perro. Ahora me ha pedido, pues me tiene que desatascar lo que me tapó, la raíz que me tapó me la tiene que quitar, que desatascar, que me la tapó con algo. Como el que está haciendo una obra, ¿vale? Como una viguita, que nada, 4 o 5 meses, ¿sabes? 120. Da 40 euros y ya la última lo que quede, lo que me quede el resto. Bueno, chicas, chicos, pues ya tengo esto cortadito. Mira, hay poquito, vale, pero bueno, está bien para 4 personas. Estupendo. Nos vamos a ir para la cocina y vamos a poner el potajito. Os digo que este potaje no es de adelgazar, que sí, que lleva verdura, pero no es de adelgazar. Porque mi niño quiere su chorizo y su morcilla. El que lo quiera de adelgazar, pues entonces lo pone igual que yo, pero el chorizo y la morcilla lo echan en un cacharro aparte con agua. Y cuando esté ya cocinado, pues le echan dentro el chorizo y la morcilla sin caldo, sin el caldo que ha soltado. ¿Vale? El que lo quiera para no engordar. ¿Vale? Pues nada, vamos a ir a enjuagar esto que tiene mucha tierra y nos vamos a ir a poner potajito y así estamos un ratito juntos, ¿vale? Y de verdad, de corazón, que estoy muy contenta de que cada vez seamos más y a ver si pronto llegamos a los 800 suscriptores, aunque sea. No son muchos, pero bueno, son 800 personas que estamos todos juntos y eso me da a mí mucha alegría, ¿vale? Venga, muchos besitos. Vámonos para la cocina.
tienen azúcar. El que tenga azúcar no se los puede tomar. Estos sobres los compro yo en el Mercadona y me tomo uno por la noche. En vez de la cena me tomo esto. Ahí está. ¿Vale? Para perder peso. Y nada, me va muy bien. La verdad es que me va muy bien. Hombre, no pierde uno tanto como todo el día dieta, pero yo por la mañana hago mi desayuno normal. No te va como un kilo pan. Te como un pan integral chiquitito, media pieza. Y te echa tu pavo, tu aceite, tu jamón cocido. O como yo le echo hasta un escurrido, muy escurrido. Y eso es lo que me como. A media mañana ya no me entra hambre. Y ya las dos cojo. Y la comida que tenga, un caso y medio. La que tenga, no hace falta ponerse a dieta, ni tener dinero para pollo, para pescado, no. La comida que cada uno tenga, un caso y medio. Y su fruta detrás o un yogurcito. ¿Vale? La merienda. O sea, hacéis una fruta con un yogur o un yogur y copos de avena. ¿Vale? Mira, la cebollita, el ajito que ya está bien lavado. Vamos a echarle un tomatito. Le voy a echar un tomatito y medio, ¿vale? Lo voy a cortar así para que deje el saborcito. Y eso tomo yo y por la noche ya me suelo tomar un café. La verdad que antes sí me comía la avena y el yogurcito, ¿vale? Pero ahora me estoy tomando un café. Simplemente un café y de adelgazar. Mira, a ver lo que tengo aquí. Unas galletitas de esta de María de adelgazar. ¿Vale? De 0%. Una o dos me como. Cuando tengo ganas. Cuando no tengo ganas no me como nada. Que un día tenéis ganas de comer o cualquier cosa que no es. Bueno, como se la coméis, no pasa nada. ¿Eh? No pasa nada. Y ya por la noche sí tenéis que coger y beberos vuestro batido. ¿Eh? Vamos a echarle un muslito de pollo. Ya sabéis, le hemos echado los garbanzos, el tomate, la cebolla, el puerro. Vamos a echarle el que no tenga tronquito de acelga, pues no pasa nada. ¿Vale? Le vamos a jugar bien. Porque como son del campo, tienen tierra. ¿Eh? Esto me lo ha traído mi tía Katy. ¿Vale? Le vamos a echar un poquito, aunque no sea de adelgazar, le vamos a echar un poquito de verdurita. ¿Vale? Ya sabéis que el que quiera para adelgazar, el chorizo y la morcilla, que yo lo voy a echar en la olla normal, lo echa en un cacharro aparte y lo hierve. Y cuando esté tierno, pues entonces coge y lo mete en la otra y ya no engorda. ¿Vale? Pero yo, como mi niño tenía tantas ganas, pues se lo voy a hacer así. Mirad. De Casa Enrique, la blanca paloma, torre blanca, mira, qué bueno chorizo, a ver, esperaste, ahí, mira, morcilla, ¿vale? Ahí, los voy a cortar y los voy a echar, ¿vale? Mañana, como no vemos aquí tanto, voy a echar para 5 personas, pero somos 4, ¿vale? Pero por si acaso, yo siempre, ustedes me conocen, el que me ve mis vídeos me conoce, que sabe que siempre he hecho mamá. Ya sabéis, el que quiera adelgazar que lo echa aparte, ¿vale? Ay, las madres siempre estamos ahí. Y cuando no, las madres, las abuelas. Mira, aquí tenemos ya el chorizo y la morcilla. Le hemos hecho también la papita, nos falta el pimiento, ¿vale? Esperarse que mi padre me ha traído hoy pimientito. Lo vamos a jugar. ¿Eh? Y vamos a echarle un pimentito, pero yo lo rajo.
para que dé el sabor, ¿vale? Y nada, ahora le vamos a echar, voy a cortar un momento, le voy a echar el agua calentita, que lo cubra, y le vamos a echar los avíos, ¿vale? Venga. Bueno, chicas, chicos, le vamos a echar el agua, a ir viendo. Esto no hacerlo ustedes, ¿vale? Los papás. Francisco, quita el anuncio. Ahí. Hay que echarle más, ¿vale? Vamos a echarle un poquito más. Bueno, chicas, chicos, mirad. Ahí lo tenéis, ¿vale? Voy a levantar, le vamos a echar. Vamos a echar susa, ¿vale? A ver qué niño adivina, qué es lo que le falta. Que lo llevan casi, casi todas las comidas. ¿Vale? A ver si lo adivináis. ¿Eh? Vamos a echar un poquito de pimentón dulce. Para que coja colorcito. Venga, a ver si lo adivináis. Y no es el avecrén, ¿eh? Que ya sabéis que yo soy la punta del avecrén. Perdonadme, pero es que a mí me gusta mucho el avecrén. Y se lo he hecho a todos. A todos se lo he hecho. Venga, decidme qué es lo que le falta. Que lo lleva casi, casi todas las comidas. Venga, a ver, ¿habéis pensado ya? Venga, lo digo, empieza por la A. El que la haya adivinado ya. Venga. El aceite. Muy poquito aceite, ¿vale? Porque ya le hemos echado el chorizo y la morcilla y eso va a soltar aceite. ¿Vale? Y ahora, mi toque. Mi toque especial para que esto sea un potaje auténticamente de campo. ¿Qué le falta? A ver si lo averiguáis. Para que sea auténticamente de campo. No lleva pringá, ¿eh? Yo no le echo pringá porque son gorda mucho. Ya bastante que lleva el chorizo y la morcilla, ¿eh? Y le he echado un trocito de pollo. Para que tenga saborcito. Venga, decidme. Para que sepa a campo. El potajito hay que echarle. Venga, lo digo, empieza por la T. Voy a ir de mientras por ello y lo pensáis. Bueno, chicos, chicas, os lo digo, ¿vale? Empieza por la T y es tomillo. El que lo tenga de campo, lo echa de campo. El que lo tenga de bote, pues de bote, ¿vale? Y dos o tres hojitas de laurel. Y nada, ya esto estaría con todos los ingredientes para tener un buen potaje de campo. Hombre, la gente le echa su carne de cerdo y su pringa. Pero yo no se lo voy a echar, ¿vale? Porque eso ya sería demasiadas calorías. Y como ya está, ¿veis? Que lo tapa, lo vamos a tapar y esto hay que dejarlo hasta que haga el chuchú. Ya sabéis que os lo digo siempre, hasta que la pesa no se mueva, hay que dejarlo por lo menos 45 minutos. ¿Eh? Pero hasta que la pesa no se mueva, no se cuenta el tiempo. ¿Vale? En esta olla, en la olla antigua, en la rápida con 30 minutos a lo mejor lo tenéis hecho. ¿Vale? Así que nada, lo vamos a poner. Y nada, ahora cuando esté, os lo enseño, ¿vale? Venga, vamos a encenderlo y lo voy a poner. Vamos a ver, lo vamos a poner. Vamos a ponerlo. 20 minutos de aquí a que haga el chuchu, ¿vale? Que se es para que se caliente el agua, para que se hierva todo lo que hay aquí dentro, ¿vale? Y ahora le vamos a poner. 10, 20, 30, 40 y 50 minutitos. Lo ponéis, yo lo he puesto 70 minutitos, pero contéis con eso. Cuando haga el chuchú, me asomo a mirarlo. Y tiene que poner unos 45 minutos. ¿Vale, chicas, chicos? Pues nada, ahí lo tenéis. Y eso, a esperar, ¿vale?
Venga, un besito y ahora nos vemos. Chicas, chicos, ahí tenéis. Ahora se cuentan 45 minutos, ¿vale? Mirad. Ahí. No sé si lo veis. A los 45 o 46 minutos ya está el potaje hecho. En mi olla está, ¿eh? En la rápida no. En la olla de toda la vida de Dios. ¿Vale? En esta olla. ¿Vale? Pues nada, me he pegado un duchadito, me he afeitado y os voy a hacer una limpieza de cara. ¿Vale? Mientras que está el potajito. ¿Vale? Pues venga, vamos, a ver si os gusta. Muy bien, no sé, pero lo que yo sé os lo voy a poner, ¿vale? Buenas, aquí estamos, chicas, chicos, son la 1:05 de la noche, ¿vale? Ahí tenéis. Pues nada, ya me he duchado, me he puesto fresquita, ya tengo mi pijamita. Tengo pijama nuevo, de los buenos, de los caros, de raso, de todo. Pues yo me gustan los viejos, los cómodos, los rotos, los rajados. Con eso soy la mujer más feliz del mundo. Duermo muy a gusto. Y como mi marido trabaja por la noche, pues yo duermo muy pancha, porque duermo con mi niño. Mi niño duerme conmigo, ¿sabes? Porque tiene su cuarto perfectamente. Pero como mi marido no viene, cuando viene mi marido a las 7 de la mañana, hasta ahora ya estoy levantada y hasta cuesta, ¿sabes? Y duermo muy, muy a gusto. Bueno, a lo que iba, mira lo que me está esperando aquí mañana. Mira, 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 mira. Mira, este montón se llama Mónica. Ahí lo veis, a ver. ¿Lo veis? Pues eso, mañana Dios dará. Porque en una casa, si uno no para, hay faena para dar y para regalar. La emparma uno de día y de noche. Decídmelo ustedes. Así que nada, vamos a poner esto aquí. Y ustedes sabéis que yo vendo de, tengo de Elitia y tengo de Yambal. ¿Vale? Elitia, lo que pasa es que hay que vender los productos, pedírmelo a mí, yo luego los vendo, ¿vale? Así que os voy a poner aquí de Yambal. ¿Vale? Que Yambal, os voy a dejar la referencia ahí en la cajita de descripción. O en algún sitio de eso lo voy a dejar. Por si queréis echarle un vistazo a Yambal, que hay muchas ofertas de 3x2, ¿vale? Y nada. Si la veis, si os gusta algo, si no os gusta, ya os digo. Elitia es un poquito más barato. Y son productos muy buenos. Pero Yambal también tiene unos productos buenísimos. Son de alta gama y son también buenísimos. Yo he cogido, me gusta Yambal un montón. Y me gusta Alicia por, también por sus sombras de ojo, etcétera, etcétera. Ya sabéis, ahí os voy a poner Yambal por si le queréis echar un vistazo. Y la que queréis pedir algo por internet, mi página web, ahí la tenéis. ¿Vale? Y nada, aquí yo voy a hacer esto con los productos que tengo. Tengo de Alicia, tengo de Yambal, tengo de Mercadona, tengo de Avon. Yo le compro a todo el mundo. Porque me gusta que todo el mundo coma. Igual que yo como, como a todo el mundo, ¿vale? Y tengo amigas en todos lados, y amigos. Así que nada, con eso que os quiero decir, que la que no tenga dinero para comprarse Elitia, pues la que tenga, que no tenga para Yambal, lo que tenga, que tiene de Mercadona, pues de Mercadona, que tiene de los 20 duros, pues de los 20 duros, hombre, pues malo, pero pues no, lo que tengáis, ¿vale? Que sí, que si podéis juntar un dinerito y compraroslo en condiciones, mejor, porque hay que cuidar la cara, cierta ya la nuestra, tenemos que cuidarnos, ¿vale? Yo no me cuidaba, yo no hacía nada, pero nada. Y desde que he cumplido los 44 años, a Viñón, ahí voy, ¿eh? Con la cara, con todo. Además, ya sabéis que estoy aprendiendo también a maquillarme, que no sabía, me cuesta mucho trabajo. Tengo muy poco tiempo, ustedes saben que a mí no me gusta maquillarme, no, pintarme, yo digo pintarme, y la que me conoce sabe que me va a entender, ¿eh? A mí me gusta mucho aprender a maquillar, o a pintarme, como queráis decir, pero no tengo tiempo, y yo cuando salgo, salgo con mi cara muy lavada, no me pinto, no me maquillo, me gusta ir con lo que hay,
¿vale? Pero eso no tiene nada que ver con que me encante maquillarme y aprender, ¿vale? Y me encanta. Y sobre todo, paisaje, cosas raras en los ojos. Uf, no sé, me encanta. Así que eso es lo que quiero aprender ahora, ¿vale? Bueno, que me enrollo mucho. Ahí estáis escuchando el potajito, ¿no? Pues nada, nomás te lo enseño, ¿vale? Y mira, os hace falta, antes que nada, os hace falta un tónico. ¿Qué es un tónico? Pues mira, yo por ejemplo tengo el Delicia, ¿vale? Un tónico es para limpiar toda la cara de la suciedad que tengamos. Yo me acabo de bañar y me he frotado, re que te he frotado. Bueno, pues seguro que sale suciedad de la cara, porque la cara chupa, los poros de la cara chupa el polvo y chupa todo lo del día. Y con simple agua no sale, tenéis que echaros productos de esto. Un tónico, el que queráis, de Jambal, de Litia, de Mercadona, el que tengáis, hombre, cuanto más bueno mejor. ¿Vale? Este de Litia es muy bueno y el de Jambal también es buenísimo. ¿Vale? Ya cada uno al dinero que tenga. El agua de rosa también es muy, muy buena para refrescarte la cara, para cerrarte los poros, para secarte la que tenga pupita. Buenísima, ¿vale? Agua de rosa. La tengo de todas las marcas, ¿vale? Esta me la regaló mi amiga Isabel. No sé qué marca es ni nada, pero bueno, no me... Lisubel se llama esta, pero vamos, que me gusta, ¿vale? Ahora, lo primero que os hace falta es tónico, ¿vale? Vuestra agüita de rosa. Os hace falta un serum, el que tengáis, de Mercadona, de Litia, de Jambal, de Pepito Grillo, del que tengáis, ¿vale? Yo tengo aquí, que me lo ha regalado mi amiga Mariajo. Tengo aquí el serum de Isdin, ¿vale? Y este es el que me voy a echar, que me lo estoy echando yo y mi niña, ¿vale? No me lo echo siempre, las cosas como son. Pero una o dos veces en semana me lo echo, ¿vale? Esto es como un poquito de, como si fuera aceitito, y te hidrata un montón las capas de dentro de la cara, porque sabéis que tenemos epidermis, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos dos o tres capas en la cara y la crema no llega, esto sí llega, ¿vale? Bueno, pues nada, luego nos haría falta una cremita, la que tengáis, cremita de día, si es de día, y de noche, si es de noche, o una que valga para los dos. Yo tengo aquí la de Litia, tengo también la de Jambal, en este caso he cogido de Litia porque es la primera que he cogido, ¿vale? Elitia, esta es de aloe vera, ¿vale? Él lo pone, de aloe vera. La de Jambal, fenomenal, me encanta. La de Jambal me encanta, me encanta. Maravilla. Lo que pasa es que vale un poquito más, ¿eh? Esta vale unos 21 euros y la de Jambal vale un poquito más. Pero si queréis quedar bien y cuidaros la cara bien, Jambal es lo vuestro, ¿vale? Bueno, tengo también esto, que es para los contornos de ojos, es de Vanitó, es de Litia, y está también asequible, también es buenecito, y os lo podéis, la que se lo pueda permitir, esto vale unos 6 eurillos por ahí, y de esto tenéis para un montón, porque esto solo es para esto, y para que se quiera chapar los ojos para arriba, ¿vale? Pues nada, tengo este y tengo el de Jambal. Lo tengo. Tengo las dos compañías, la más baratita y la más cara, ¿vale? Y me encantan, ¿vale? Las dos son buenas, pero lo bueno es bueno, ¿vale? Yo no digo ni de una ni de otra. El que quiera comprar de Litia, que compre de Litia. El que quiera comprar de Jambal, ahí lo voy a dejar, ¿vale? Y nada, vamos al lío de Montepío, que me enrollo mucho. Os compráis discos desmaquillantes, estos son del Mercadona, de los grandes, porque más vale grande, ande o no ande, ¿vale? Cogemos nuestro tónico, el que tengáis, echamos, ¿vale? Y veis que está limpio, ¿no? Pues vamos a pasarnos a ver qué tal, ¿vale? A ver. Y me he duchado, ¿eh? Me acabo de duchar. A ver si sale suciedad. Porque esto
siempre sale suciedad de la cara, siempre, 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 aunque vayáis duchado. Ya os digo que los poros chupan la suciedad de todos los días. Oye, no te quieto. Nos damos bien. Yo no me he maquillado ni nada, ¿eh? Llevo mucho tiempo que no me maquillo porque es que, hijo, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Por el cuello también os dais, ¿eh? Nos damos por el cuellecito. Nos damos bien. Y a ver lo que sale, ¿vale? Esto sería para limpiar tu cara antes de dormir y antes de... y cuando te levantas, ¿vale? Y antes de maquillarte. ¿Eh? Tenéis que tener la cara limpita. Mira, chica, chico. Y me acabo de duchar. Y me he frotado con el gel, ¿eh? Mira. ¿Veis cómo siempre sale suciedad? Pues nada. Ahora me voy a echar mi agüita de rosa. ¿Vale? Vamos a echarle un airecito. El que no tenga agua de rosa, pues con el tónico es suficiente. Pero hija, yo soy la tonta del agua de rosa. Yo me he hecho colonia de agua de rosa, tónico de agua de rosa, todo. Me encanta. Mira, esto ya se ha secado, ¿veis? Mirad la cara, cómo brilla. Y hace ya una semana que me hice la mascarilla de Yanbal. Me hice la mascarilla de Yanbal, me eché el tónico, el exfoliante, me eché el exfoliante y la mascarilla negra. Y mirad la cara, ¿veis? Vamos, sin trampa ni cartón. Bueno, nos vamos a echar el serum cada uno el que tenga, ¿vale? Vamos a echar un poquito. Mucho no, ¿vale? Echamos un poquito. Chicos, no vea cómo huele la casa a potaje. Nos lo echamos. Nos damos un pequeño masajito. ¿Vale? Mi gato, mi negrito, que está jugando. Chicos. ¿Queréis verlo? Mira. Nego. Nego. ¿Lo veis? No sé si lo veis con la luz. Negrí. Y lo más bonito de su madre. Mira que... mira mi príncipe. Mira lo bonito que está. Ya se fue. ¿Habéis visto? Está mi niño muy, muy bien. Muy, muy bien. Yo estoy... cada día le doy más gracias a Dios. Y a mi marido que puso el dinero para poder curarlo y a los veterinarios. ¿Eh? Porque se le ha arreglado su problemilla que tenía en el riñón. Solito se lo ha arreglado. ¿Eh? Nos echamos también por nuestro cuello. ¿Vale? Y con esto vamos. Nos ponemos fetén, nos ponemos bella, nos ponemos, vamos, divina de la muerte. Sin pintureta y sin nada. Para cuidarnos, para nuestra salud, para el día de mañana que tengamos la carita sin tantas arruguitas. ¿Vale? Bueno, pues ahora nos vamos a echar el contorno. Cada uno, ya os digo, no obligo a nadie a comprar nada. Cada uno el que tenga, que tenéis de Litia, que tenéis de Yanbal, de Yanbal. Que tenéis de Mercadona, que tenéis de Avon, que no tenéis de ninguno por la crema, ¿vale? Ya tiene el dedito mío. Mira, con este poquito, mira. Esto cunde mucho, chica. Y el otro poquito. ¿Vale? Venga, nos lo ponemos. Ya ves tú lo que yo he echado. Esto dura meses y meses y meses.
Esto trae... ¿Cuánto trae? 20 milímetros trae. ¿Vale? Nos hacemos un pequeño masaje hacia afuera. ¿Vale? Hacia afuera. Lucera. Lucera. Mi Lucera. Las he castrado y no vea lo gorda que se están poniendo. Hacia afuera. Hacia afuera. Y por arriba igual. La que tenga el ojo así en oscurito como yo, cuando se maquille, se tiene que echar lo del contorno, ¿vale? El más claro que puedan, el 1. Para que no se vea esto tan oscuro y la sombra os coja del color que es. ¿Vale? ¿Lo veis, no? Pues nada. Eso ya está aplicado. Y ahora nos vamos a echar nuestra cremita, ya sabéis, la que tengáis. ¿Vale? ¿Veis? Esta es... Esta huele muy bien, huele a coco. Esta es la de Litia, ¿vale? Ya os digo, cada uno la que tenga. Tengo también de Yambal, ¿vale? Pero por floja, la verdad, no voy al cuarto de baño por ella. Voy a coger esta misma, ¿vale? Se echáis poquita, porque mira, esto es espeso, mira. No echarse mucho, ¿vale? Con un poquito. Vaya, por Dios. Es que mi gatito se ha acostumbrado a coger las cañitas y jugar... Y está loco por trincar. Mirad, esto se lo ha regalado a mi niña de la Isla Mágica, a mi Francisco. Está loco por trincarle la cañita. Bueno, nos echamos un poquito. No mucho, ¿eh? Yo no me echo mucho porque mi piel no necesita tanta crema. ¿Vale? Está hidratada perfectamente, entonces no necesita tanta crema. En el cuello, ¿vale? Que se me olvida siempre. Chicas, no dejaros el cuello sin echar la crema, ¿vale? Ahí. Un pequeño masajito. Ahí. Mira, seguimos con la cara. Ya, aquí no nos echamos porque ya nos hemos echado antes, ¿vale? Ni por aquí. ¿Vale? Francisco, me trae mi pintalabio hidratante del cuarto, el de la cajita, por favor. Por fin, que me lo eche. Los labios también se los podéis exfoliar con la misma crema de mascarilla que se exfolía en la cara, Porque es exactamente la misma que la que venden, lo que pasa es que la que venden la ponen en un botecito muy pequeñito para que os gastéis los dineros, claro está, ¿vale? Pero es la misma que la de la mascarilla exfoliante de cara. No, el botecito que tengo en la mesita de noche, de los labios, eso es para el pelo, cariño. Me he comprado un montón de artículos para el pelo porque me lo he cortado y me lo he saneado, ¿veis? Que se nota ahora y me lo estoy cuidando mucho. ¿Vale? Ya mañana me lo tiñiré y me echaré todos los meungos. ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Y por qué no te has traído la caja? Bueno, da igual. Bueno, pues nada, chicas, chicos, esto ya está echado. Vamos a tapar la cremita. Y ahora el que tenga una crema reparadora de labios, o que se la eche, que es bueno que por la noche se hidraten antes de dormir los labios, ¿vale? Yo tengo esta, es de Dermis,
esta vale unos 3 o 4 euros en Mercadona. Esta. Ya os digo, la que tenga de Litia, de Litia, la que tenga de Jambal, que hay una barra de Jambal maravillosa que hidrata los labios y los pone más gorditos. En fin, cada uno se a donde le alcance el dinero, pues ahí compra, ¿vale? Yo no obligo a nadie. Ya os digo que en la cajita de información os voy a dejar mi página de Jambal por si le queréis echar un vistazo y comprar algo por la web, ¿vale? Yo en casa no vendo nada, yo lo vendo por la web, ¿vale? Vale, cariño. Nada, ya estamos preparadas. Ya nos hemos duchado, nos hemos lavado nuestros dientes, nos hemos bebido nuestro batido de adelgazar. En fin, y me he hecho también esto. Esto trae omega 3 y 6. Vale, y trae también, regenera y nutre en profundidad los labios muy secos, recuperando su suavidad y flexibilidad. Uso diario tantas veces como quiera. Vale, este trae 15 miligramos. Está muy bien, ¿eh? Y tiene un sabor como a cacao. Está muy bien. ¿Veis cómo brilla? Y nada, ya estamos, mirad. ¡Hala! Preparadita para descansar un ratito. Vemos nuestro tele un ratito y a hoy que te vi a dormir. Que mañana es otro día y nos esperan nuevas cosas, la nueva luz del sol que nos da Dios, y a ver lo que nos trae, lo que nos depara el día. Ojalá que todo sea bueno. Y nada, ahora cuando pase una mijita que suene mi olla, os la enseño y ya está. Y espero que hayáis hecho un ratito agradable conmigo y que hasta el próximo vídeo, que no sé el próximo de qué será, porque ustedes sabéis que yo no lo pienso ni nada ni nada. Lo que sale, sale. ¿Vale? Yo soy así. Que os quiero mucho y que sigáis suscribiéndose. Que compartáis los vídeos. Que me escribáis el que quiera. Me pongo muy contenta cuando os escucho. Muchos besitos para mis niñas y para mis niños. Las niñas que están empezando ya con la edad de los de 12 o 13 años para arriba, ya que empiecen a hacerse esto en la carita. ¿Vale? Que se compren cremas para su edad, que las hay, en Jambal las hay, ¿vale? Hay cremas para su edad, a partir de los 13 años, que ya es la pubertad, ¿vale? Mira, me voy a ir ahora mismo a echarme la crema de Jambal, la de gato, que es muy buena, me he acordado ahora que no me la he echado. Hay que cuidarse también las manitas, que esto es nuestra herramienta de trabajo, nuestras manos. ¿Vale? Y que os quiero mucho. Os mando muchos besitos. Y ahora cuando esté el potaje os lo enseño. A ver si no le queda mucho. ¿Eh? Venga, ahora os quiero. Bueno, chicas, chicos, aquí tenemos la ollita. Ya la he metido en agua. ¿Veis? Que acabo de sacarla. ¿Veis? La he metido en el fregadero y le he echado agua fría. ¿Vale? Porque si no, no hay arma de destapar la olla. Porque puede explotar. ¿Eh? Y ahora vamos a quitar esto, ¿vale? Los yerbajos, el tomillito para tirarlo, el tomillo para tirarlo ahí. Y ahora en un cacharrito de esto, de la Turmi, vamos a echar el tomate ahí, el otro tomate. Le quitamos el cascabullo. Joder. No sé si lo vais a ver con el vapor. ¿Veis? Esto va a tirarlo. Ahí. Cogemos el otro resto de tomate. Lo echamos ahí todo. ¿Para qué? Para ahora lo molemos. El ajo, lo que hacemos es estrujarlo y tirarlo. El ajo se tira. ¿Vale? Todo. Y ahora, el pimientito sí se echa. Se le quita acá esto. Esto para tirarlo. ¿Vale? La cebollita también se echa aquí.
¿Veis? Y el puerro. También lo vamos a echar. Para que le dé sabor. ¿Veis? Mira, y aquí está el potajito. Mira, qué buena pinta. ¿Veis qué buena pinta? ¿Veis que están los garbanzos tiernos? ¿Lo veis? ¿Veis que están partidos por la mitad? Porque están tiernos. No están esboronados, pero están una mijita partida. Estos que están súper, súper tiernos. Bueno, pues lo podéis dejar así. Y el que lo quiera más espesito, que haga lo que voy a hacer yo. Yo ya tengo esto aquí y tengo mi batidora de mano. Con mucho cuidado de no salpicar ni quemar, ¿no? Vamos a ir moliendo. Esperarse, chicos, que me hace falta las dos manos. Lo muelo y os lo enseño. ¿Veis, chicas, chicos? Esto ya está molido. Pues la que quiera se lo echa, la que no, no. Pero esto todo es sabor. ¿Y el sabor para dónde va? Para la ollita. ¿Vale? Lo movemos. Y esto es todas las vitaminas de las verduras. ¿Eh? Ya sabéis, yo no le he echado pringana, me le he echado el pollo, el chorizo y la morcilla. ¿Veis que no tiene tanta grasa? El que quiera menos grasa, ya sabéis, el chorizo y la morcilla lo hacéis aparte. Y pues nada, voy a sacar un casito para que lo veáis. Porque son, como os he dicho, las 2 menos cuarto de la noche. ¿Vale? Os voy a sacar un casito, lo veis. Y ya está, y esto lo vamos a mañana a comer. Mirad. Chicas, chicos. ¿Veis? Con sus verduritas. ¿Lo veis o no? Pues nada, lo vamos a probar. Y espero que hayáis pasado un ratito agradable. ¿Vale? Vamos a coger un garbancito y el cardito. Espero que hayáis pasado un ratito agradable. Y nada, que os haya gustado estar conmigo, o sea, suscribáis y le deis a like. Y si podéis compartir, os lo agradecería. Esperarse mi alma que estoy soplando esto. ¡Oh! Esto está, vamos. Esto está divino, esto no le hace falta nada. Ni sal, ni avecre, ni nada. Mañana a la hora de comer, comérselo. Pues nada, chicos, nos despedimos. Las 2 menos cuarto de la noche. Y nada, hasta mañana si Dios quiere y que soñéis con los angelitos.